Bueno chicos, hice una pequeña encuesta por Instagram y la verdad que el resultado fue muy claro. Expuse qué queríais de qué hablase, de Eugen Sandow o de la historia de los esteroides. Y oye, no hay nada más que decir, aquí estamos. Este vídeo no va a ser directamente de cómo se inventó o quién fue quien inventó directamente los esteroides. Va a ser un vídeo, una anécdota, una historia que a mí me parece muy peculiar de una persona que no los inventó directamente, pero se puede decir que fue un precursor de la terapia hormonal que conocemos hoy en día. En esta historia hay muchos pioneros, gente que debió comer el pene de un rinoceronte, el pene de una foca. Incluso se dice que Fernando II de Aragón comía testículos de toro para poder cumplir con su esposa. De todas formas, si he decidido darle más notoriedad al señor Brown es porque él fue un poquito más lejos con sus experimentos. Él ya fue a la vía intravenosa, por lo cual me parece que hay que darle un poquito más de notoriedad. Señor Brown Sequard, 1817-1894, era un fisiólogo y un neurólogo francés. Un señor que precisamente no era un cantamañanas ni un científico loco. Descubrió el síndrome Brown-Séquard, que lógicamente le puso sus apellidos. No era un cantamañanas, pero justo antes o pocos años antes de morir, creó una buena polémica digna de las de Piquito. Buena polémica. La controversia y la polémica vino cuando él creyó haber inventado el elixir de la eterna juventud justo unos años antes de que él muriera. Este periódico fue creado por Johnny Papelera, un joven de 14 años que recorrió los Estados Unidos fundando periódicos. ¿Y si era tan listo, cómo es que está muerto? En 1889 el señor Brown estaba en su laboratorio y cogió los testículos de un perro, ¿vale? De los testículos, de las venas testiculares, sacó sangre, cogió semen, molió los testículos y todo ese mejunje, un mejunje parecido, le añadió agua destilada y se lo metió vía intravenosa. El señor Brown tenía una hipótesis, se había fijado en algo. Se había fijado que los síntomas de la vejez eran similares a los síntomas que sufrían las personas que eran eunucos. Eunucos eran los que eran castrados, que les quitaban los testículos. Pues él vio y relacionó que había síntomas similares, por lo cual él llegó a la conclusión personal de que en los testículos algo pasaba. Algo pasaba en relación a la energía. La cosa es que él seguía con su experimento durante varias veces. Hizo el experimento varias veces durante varios días consecutivos y fue anotando sus sensaciones. Sus sensaciones, subjetivas o no, fueron muy rápidas. Aseguraba que tenía mucha más energía, mucha más vitalidad y, como curiosidad, dijo que el chorro de su orina era muchísimo más largo. El arco que creaba con su orina era mucho más lejano. Un símbolo de puro poder. Después de su experimento, tuvo una reunión con varios biólogos, donde el señor Brown contó sus sensaciones, captando un gran interés de la gente y empezó a ganar una gran popularidad porque empezaron a publicar en los periódicos locales noticias sobre su famoso elixir. El señor Brown nunca se quiso lucrar de su experimento, incluso invitaba gratuitamente a otros médicos a que lo probasen, con la condición de que después contasen sus sensaciones o conclusiones personales. La opinión a día de hoy es que las sensaciones que tuvo el señor Brown eran efecto placebo, es lo que se dice, pero eso no quita que aquel valiente experimento o duro experimento, como lo queráis ver, fue uno de los pioneros de la terapia hormonal. Aquí quiero hacer un inciso personal. Si hay algún endocrino viendo este vídeo, por favor, expláyate y deja en los comentarios tu opinión personal. Quiero leerte. Mi inciso es que castrar testículos de un animal vivo e ingerirlos directamente de manera oral, yo no tengo fe. No tengo fe en que eso se pueda llegar a notar. La diferencia es que el señor Brown lo metió con agua destilada, metió jugos como el semen, metió jugos como la sangre de las venas testiculares y metió un jugo, pues el jugo que creó de machacar un testículo. La opinión personal es que yo no tengo tan claro de que eso no pueda tener efectos reales. O sea, la gente achacaba, o a gente achaca a día de hoy,
efecto placebo al señor Brown. Obviamente no es el elixir de la eterna juventud, lógicamente, pero de ahí a que de hacerlo de esa manera no pueda tener algún tipo de efecto, yo no lo tengo tan claro. Porque la diferencia de hacer un experimento de estos vía oral a vía intravenosa es muy determinante. Por lo cual, si hay algún endocrino, por favor, viendo este vídeo, quiero que comentes el caso, tal y como lo hizo el señor Brown, ¿qué opinas si puede que tenga algún efecto o no? Chavales, y otro inciso muy importante, si no tenéis dinero para comprar un ciclo y os queréis ciclar, dejad tranquilos a los perros, ¿vale? Dejad tranquilos a los perros, tengamos la fiesta en paz. Bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado, otro día podemos hablar directamente de la primera vez que se sintetizó la testosterona en laboratorio. Así que dejadme vuestra opinión y si os gusta este vídeo, pues apoyadlo. Os mando un saludo, un abrazo y hasta luego.